Gente, aquí estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en un jueguito RPG que se llama Lisa de Painful. Ya, bueno, ahora lo vamos a vemos en una oportunidad. La verdad, este juego me pareció bastante interesante porque su temática era bastante oscura. De todo, lo puse en traducido, que ahí venga el nombre del que lo tradujo. Estaba en inglés en Steam. Pequeño ladrón. Para dale en paz, calibrar, perdón, la pelota. Oh. Latinoamérica, be like. Yo la robé. Oh. No hice nada. ¿Eh? Eres un gilip. No, la madre aguanta. Y vámonos, chicos. Claro, el típico boli de la ciudad. Toma. Wow. Gracias, bro. Lo siento, no tenías que dar la cara. No. Bueno, me muchachos, chicos, supongo. Lo siento. Y como ir más acá, vamos a intentar a ver. Ah, no, sí. Supongo que ahora regresamos por acá. Es el único camino. No tendré que continuamos. Aquí, no. Un carro, basura. Por esa ventana rota. Oh, Bradley. ¿Cuándo vas a aprender, chico? Parece que no es la primera vez que le hacen esto. No, no es la casa. Ay, pobre men. Va demacrado. Bueno, continuemos. Lol. A mí no tengo memoria. Pero una vez más, mi hijo entra en mi casa, está aventado. Hijo de tu mamá, ¿qué te pasa? No voy a comprar tu camiseta ante la mierda, loco. What the fuck? Ve a tu cuarto. Ya. Cerrada como siempre. Era último. Listo. Un bebé. Una muñeca. Bueno, no soy yo. Ah, eso era su habitación. Qué triste, loco. Liz. ¿Cuál es el sonido del bebé? Es el trombo. Tomas algo de Joy. Joy. ¿Qué demonios? Yo pienso lo mismo, loco. ¿Y ese bebé? ¡Pum! Está bien pequeño, amiguito. ¿Eh?
Qué hueva, loco. Ay, ¿cómo vas a tirar al bebé? Lo siento, pequeñín, lo siento, lo siento. Ya pasó. Eso es. Buen chico. Vamos, chiquito. Vamos a llevarte al lugar seguro. Madre. Tiempo. Wow, la tierra está hecha niña. Ah, son los amigos de adultos, creo. Brad, sí, creo que son ellos. ¿Qué es eso? La voz. ¿Es un bebé? Sí. Joder, un bebé. ¿De dónde lo ha sacado? No sé, no sé. Lo acabo de encontrar tirado por ahí. Ah, bueno, ya. Vaya. Troncos, espera. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Quiere decir que hay una mujer allá afuera. Ah, sí. Me olvidaba comentarles que en este mundo las mujeres como que escasean o dejaron de existir hace bastante tiempo. Dice, ala. Esto quiere decir que hay una esperanza por humanidad. Ah, es verdad. Ulala. Seguro que... No, mames, loco. Buenísimo pensando en eso. Seguro. Dios. Eso es... ¿Es niño o niña? No he comprobado. ¿Es niña? Oh. Wow. Hay que decírselo a alguien. Rando. Si fuéramos a él, tendríamos la vida hecha. Toda la comida y cosas guays que quisiéramos. Hola, tío. La verdad es que no es mala idea. El ejército de Rando estaría mejor equipado para una situación así. No. Nadie puede saber que la tengo. Ahora es un bebé, pero será una mujer dentro de nada. Bueno, es un bebé dentro de años, pero bueno. No tendría ni una oportunidad ahí fuera. Bueno, tienes razón. La es una locura. La mantendremos en secreto toda tu vida. ¿Sabes lo que ocurriría si alguien se entera de esto? ¿Verdad? La pienso quedar. Decisiones morales. Brad. Me da igual si no queréis ayudar o no. No la voy a abandonar. Es mi segunda oportunidad. Cielos, Brad. No te preocupes, pequeño. No te dejaré a nadie hacerte daño. ¿Dónde? Estamos interesantes. ¿Es eso que tiene en la mano? ¿Un tipo de pastil? ¿Qué pasó? Se encariñaron con la niña. ¿Qué están haciendo? Ah, una especie de túnel o algo así, para esconder a la niña, creo. Ahí está van. Ah, Simón, Simón. Ahí la van a esconder, creo. La botella. Otra. Luego el bebé y el papá. No. Son pastillas como para el esquizofrenia o algo así. Tiene como vicios. Ah, la niña creció. Se quedó calvo. Pasa. La niña se fue a explorar. Ah, no. No la dejaron salir. Chale. Supongo que la soledad es bastante dura. Pastil. Luego las tiró. Ese era un medicamento para él. ¿Qué está haciendo? Es un una muñeca para la niña. Pues sí. Una máscara, huevo. Está chida.
Maquilla. Ah, es más también. Paul sigue con problemas del pasado. ¿Qué pedo con la niña? ¿What? ¿Qué pastillo? ¿Sol? Un perro. Hey, ¿y tú? Esta vez es solo que no me dejen paz. La derrotaría yo mismo, pero me he hecho daño a las huevas. Así que écheme un cable, ¿ok? Hey, colega, no me dejes aquí tirado. Ya. Fue es un perro, loco. Todo esto. Pensamos. No quiero pelear con un perro. ¿Sabes? Habilidades. O loco, patas de queso. No quiero matar. Al menos no va a haber una escena sangrienta si lo hago, por favor. No quiero matar. What the fuck? Puño izquierdo, puño derecho, puñetazo bragueta, golpe de doble palma. Las habilidades puñetazo de matón. Oh. Es bastante fuerte para un tipo machacado con principios de alopecia. What? Que además parece estar atravesando una crisis de mediana edad. Lo dices por la calvicie. Bueno, parece que puede aguantar bastante. Quiero decir, a lo mejor puedes lidiar con alguna opción relacionada con dificultad dolorosa, ¿no? Estoy en lo cierto. Es la primera vez que juego, así que. Bueno, vaya, una pena. Bueno, te hubiera ayudado, pero como ya he dicho, me había hecho pup el pito. Soy Terry Hines. La gente me llama el señor del tutorial. He estado vagando estas tierras dejando mis pistas para que todos las vean. Soy un tipo importante, tengo muchos fans. Espera. Pareces un hombre solitario. Dado que soy un buen tipo, te haré compañía. Guay, asunto zanjado. Bueno, no. El típico RPG. Ese te unen varios miembros de por ahí. Es okay. Si este globo no estuviera aquí, te hubieras caído por el precipicio y morirías. Hola. De luego te acabo de salvar la vida. Botellas. Creo que la cogimos. Cogimos otra botella. Botellas. Las botellas pueden ser muy útiles. Puedes venderlas o llenarlas o hacer con todo el molbo. O hacer cócteles molotov con ellas. Incluso lanzarlas en un combate. Así que pillen. Te regimos. Ok. Guardar. Puedes guardar la partida construyendo un cuervo. ¿Alguien te quiere recordar? De las pistas sin saltar. Si estás de pie enfrente de una saliente lo suficientemente abajo, puedes mantener pulsado arriba y pulsar espacio para saltar. Y mantén abajo y pulsa espacio para bajar. Pruébalo, ¿no, hombre? A ver. A huevo. A ver, otra botella. Precaución. Cuidado con la excelente apariencia de Terry, es peligrosamente atractivo. LOL. Siempre cuidados.
Descansar. Si encuentras una fogata, puedes descansar. Tu equipo será revivido del todo, pero ten cuidado. Eres vulnerable cuando duermes. Puede pasar cualquier cosa. Pero cuéntate el antiguo que queda. Te revino dulce. Bueno, durmamos. Uy, la música. ¿Qué pasó? Se camina. Verga, sangre. Oh, no, loco. Se sabe el secreto, bro. Ay. Ella no está. Puta. Chao. Lo siento, tío. Hay algo que tengo que hacer. Solo. Lo pasado, en realidad no te lo puedo decir. Venga, tío, esto parece ser serio. Y acercándome a desaparecido, necesito encontrar a esa persona. Eso es todo lo que te puedo decir. Oh, vaya, eso es triste, tío. Supongo que necesitarás a alguien quien te proteja. No lo necesito. Supongo que por mi propio cuerpo entonces, considerando que soy un guerrero poderoso. Que no de nuevo. Oh, no. Oh. Es un dibujo del cielo que Woody hizo. Dibujo que de los tíos de Woody. Sticky Stick y Checks. Un dibujo de una familia feliz. Bastante desolado el mundo. Está muerto. Es un cuchillo oxidado. No, ¿cómo era? ¿Lo equipamos? No uses eso para comer. Ah, supongo que. Mami. Bueno, no sé cómo poner una forma. No sé, cuchillo, no sé qué pedo, así que continuamos, ¿no? Algo más que ver, pero creo que primero miremos qué hay por acá. ¿Eso qué es? Me encontré este cecina misterioso. Agarrando mano. Tres tengo una Coca-Cola Light. Ve. Recién me estoy dando cuenta que es un cuerpo al revés. Ve. Bueno, vamos mejor. Loco, me maté. Continuar. Ay, las cosas. Cecina misteriosa otra vez. Bajamos. Bueno, de nuevo regresando por acá. Tal vez no me voy a caer. A ver, un paso a la vez. Listo. Encontré este una cecina misteriosa. Ah, es por acá. Allá. Sí. Va a tocar batalla, pero bueno, combos. Algunos personajes usan combos en batallas mediante las teclas de W. Allá. Algunos ataques especiales adicionales pueden ser realizados siendo un combo específico.
En tu menú de habilidades puedes ver cómo hacer los movimientos especiales mirando la secuencia de botones. Ejemplo, WWSS. Haz un puñetazo, mató. ¿Tiene sentido? Fuera de mi camino. Quiero esa para mí solo. ¿Quién te va a dejar ahí? ¿Ese man qué hace? Tenía 5 de ataque psíquicas. Habilidades pistas, pequeño. Para brazo. Llorando. Alol. A ver, era. Wow. Y lo hamster. Supongo. De ataque. Pist. Pequeño ánimo. Ejecuta. Vamos, loco. No, le estoy sangrando, estoy llorando. Qué triste, estilo Amazon. Ay, loco. Defender. Ya no tiene fe. Pistas, ah, es cierto, pero no. Bueno, defender. Wow. El Armstrong. Defenderse. Llorando, chale. Ese viejo salmón nada contra corriente esta noche. Ya, huevo, le ganamos. Terry, soy el señor de las pistas. Señor de las pistas, sigue adelante. Terry, recompensa, huevo. 6, ok. Según las reps son la moneda del juego. Está muerto. Se nota. Brad paró de sangrar. Ah, cierto, solo sangró. ¿Qué es eso? No puedo creerlo. Qué chica tan fea. Era una chica. LOL. ¿Esto qué? El tubo. No, no puedo entrar aquí. Sube, sube. Que veo ahí. Está muerto. Ah, no. Al parecer hay bastantes Esterex. Está muerto. Ey. Oh, no estoy muerto, capullo. Vean que porque patearte el trasero. Debería ir. No, no sé. Vamos a ver. Eso es tipo duro. Ahí nos gusta mi tramo. No, que es que... Ya me da pena intentar atacarlo. Defender, supongo. Vamos a ver si es que en verdad ataca nada. Poco. Pero, ¿en serio? Pero debidamente. O sea, loco, que esperabas. ¿Qué espero? ¿Ganar? 8 reps. Pero continuamos, ¿no?
Me enojé bastante y de como tonto. Había algo. Tendrás algo asesino misterioso. Creo que debería curarme. No, no creo que son con objetos, ¿no? Se lleva así, asesino misterioso. Ahí. No, de ley nunca va a poder ser. Bueno, vamos. Bueno, continuamos. Un secreto, nada. Nada. Algo, nada. Vale, gente, me voy a quedar aquí y bloqueo la entrada. Nosotros, final la zona, por si acaso hay entrado. Bien dicho, jefe, su garboy, dispuesto a vuestros puestos. ¿Hay algo ahí? Bueno. Ah, la vela. ¿Podré bajar de ahí de nuevo? A ver, no sé si cómo. Por acá no. Encontré un perfume. Un Eres una coña, Calvito. ¿Crees que puedes lidiar con lo que hay afuera? Aquí tienes una madre. Eliemos Gitch. Pelear. Estilonzo. Rayos. Coca-Cola Light. Se lanza una. Reducir a un aliado. Este robo es más que nada usa una pizca, ¿no? De acuerdo, y se ayuda bastante. Es chévere la música. Depende. Ya, Stilonson. Y pistas. Pequeño ánimo. Dice: uy, a ver. Ah, para cabreros. Cabreo. Pistas. What the fuck, me dio un crítico. Huevo, le di por error a atacar. No, huevo, crítico, listo. 154. Pistas. Bueno, tú me quedas. ¿Cómo que falló? No, loco, no. Objetos. Vamos. No sé, estamos, supongo. Llorando. Tengo más objetos para recuperar. No. Bueno. Dale, loco, pelea. Pistas. Último ataque verbal. ¿Cómo que falló? Bien, con suerte estará muerta para poder ver en el infierno. Te moriste, loco, fuera de acá. Te regresé con mis fans. Con pesas guapas, ¿no? Lol, eso, ¿no? Uy, pero ya me doy cuenta de los cuerpos de abajo. Asesino misterioso. Un minuto. Es casera, dice.
Ya se me acabó. Bueno, no hay cómo bajar. ¿Estás bien, guacho? Hola, ¿qué tal? Soy Colosal. De verdad necesito soltar ese. ¿Cómo es ese? Está muerto. Chale. Ah, son flechas. Están muertos. Guardar. Dice un casco usado. Bueno, no me puedo usarlo, creo. La grandísima. Ay, Dios. Tú eres daño serio. Los de su mamá. Para la verdad. Tiempo de. El tiempo es un gran maestro. Desgraciadamente acaba con todos sus alumnos. Oh, huevos de cicatriz. Vida. Ay, ¿ese quién es? Ese igual, vi. ¿Qué hay de nuevo, hijo de? Para ti también. Nuestros caminos se han vuelto a cruzar. ¿Recuerdas ese tiempo junto de críos? Ese Wooly raro. Pues se los recuerdo con añoranza. Mi corazón palpita con alegría pensando en él. Como tu cabeza con un secador. Normalmente ya estarías muerto y privado de tus posesiones, pero me gustaría, ¿verdad? Divirtamos un poco, debe darte una oportunidad. La vida de tu amigo de camisa amarilla o todas sus posesiones. Bueno. Mis posesiones, loco. Aburrido. Venga, chicos, de nada rápido. He oído una hembra a la fuga. Tus huesos mueren por la adicción. Púdrete, loco, púdrete. Todos tus sitios así retirados. Ah, mi cabeza. Alá, se te ve fatal. Te he sido bien, tío. ¿Qué ha pasado? Nos golpeó un camión. Eran unos viejos amigos. Todo está en orden ahora. Vaya, primero mi salchicha y ahora esto. Estás gafado. Sí, supongo. Bueno, no pasa nada, colega, no me importa. Me gusta estar contigo. Sonó otra vez a mis oídos. No, bueno. Mames, me hizo saltar. Bueno, supongo que no puedo subir ahí todavía. Parece que vuela una tormenta por aquí. ¿Pareces cansado? ¿Tienes hambre? Si tienes una botella vacía, puedes pillar algo de mi sopa. Ah. Coger algo de sopa. Ay, cierto. No lo sé. Bueno, no te arriesgues. Es un buen aliado, supongo. Dije. Tu tienda, o sea, vende algo. Ah, tienda de dormir. Okay. Bueno, mames, loco. En serio, era peligroso dormir. Pero voy a ver si está vivo. Está frío e inmóvil.
Oh, hola, cielo santo. ¿Tú qué me ves? Lleno de agujeros, feos. Lo fusilaron los municipales. ¿Ves las calaveras rojas? Significan que el ejército de Randall tiene el hogar. Lo cual no mola porque la única gasolina de millas está ahí. ¿Cómo leches voy a hacer cócteles molotov? Bueno, supongo que... Oh, qué salvaje. Minuto que era... Pondrás un cigarrillo. Ah. Me da miedo pasar por ahí que me eres, ¿no? Por favor, da dos pasos a la izquierda. LOL. A ver, machaca verbal. A huevo. Un minuto, ¿me está curando? Punto de derecho. Chida la música. Hola. Mis intestinos están descompuestos. Ganemos. Terry se la dedico a mi padre. Terry, el señor de las pizzas, sigue adelante. Nuevas habilidades informó. Compresa su banco. 4 red. Voy a guardar por eso. Let's find her. Así puede ver algún secreto. No, no hay. Encontré este un disco secreto, 10 revistas. Ah, son revistas. ¿Y ahora cómo? Padre, escuchan también. Ay. Por aquí sí. Bueno. ¿Podrá subir? Ah, no hay como. No, por allá es la otra entrada, así que vamos por acá. Miedo que esta mano sabe dar salto. Wow, grande razón. Nos saltamos bastante. Hola, me llamo Nerm. Estoy considerando como uno de los más grandes historiadores de nuestra época. He acumulado una gran sabiduría sobre Ostalde y lo que ocurrió. Muchas historias. ¿Te gustaría escucharlas? Ojalá fuera más entusiasta, bueno, te lo contaré igualmente, veamos. Y todo comenzó con el que ya me gusta llamar el Flash. Estaba sentado con mi esposa, que en paz descanse, sorbiendo algo de té dulce con limón. Creo que era casero, hecho por mi dulce mujer, que en paz descanse. Pues espera, a lo mejor lo compró embotellado de la tienda, ya sabes cómo es una botella de Flash. Bueno, espera un momento, sería ridículo comprar una botella de... Ay, ok. ¿Por qué no bebé la botella? Supongo que lo mejor para poner hielo en el bar. Pero entonces,
Hacer el té casero llevaría el mismo tiempo, si no mal. Esa está buena. Bueno, guardaré esa historia para más tarde. Así que estoy sentado en mi porche bebiendo. ¿Por qué no puedo estar casado con una mujer? Yo, mi cuenta bancaria. Soy un tipo alto, hago ejercicio 40 minutos a la semana. ¿No eso es suficiente? Ya, déjame escapar. Déjame irme. Por favor. Puedo ver porque la manera en que te mueves es que no quieres irte, si verdad quieres. Era una corazón de chile. Algún día de julio era como. Eso se va a hacer un. Vende huevos. Porque. Es súper artificial y dices, no se quiere irme, ¿verdad? Más de ese mismo de canal. Un jardín con eso no quiere genial. Ok, pues ese sería mi esposo. Ay, Dios. Eso no había nada acá. Voy para mi casa. Otro 10 de vida, sí. No, ¿por qué? No, no. Otra historia, ya no. A veces me pregunto qué pasó aquí. Ah, bueno. ¿Qué fue ese gran destello? ¿Por qué estamos aquí? Hasta nuestro ciclo de día y noche es raro. A veces los días duran años y las noches llegan una rara vez. ¿Y estas nubes tan extrañas? ¿Qué le ha pasado a nuestra tierra? Bueno, suficientes con estos temas aburridos. Una vez tuve un día muy loco con la consulta del doctor. No. Chale, no. Ojalá mi esposa. Olvídalo. Interesantísima conversación. La verdad es que eres un poco aburrido, pero caballo regalado no es mi destino. Creo que me quedaré contigo. Tengo un mogollón de historias para contar. ¡Qué güey! Bueno, ya bueno, tenemos un nuevo compañero. Cosito. Ah. ¡Ah! Tranquilo. Tan cerca, pero tan lejos. Continuamos. Un bar. Hey, ¿qué pasa, colega? ¿Tienes unas pocas revistas para mí? Correré con tu manada, hermano. Un luchador energético conocido por sus cabezazos devastadores. El rey siempre pone la batalla por delante y su salud por detrás. Tiene mucha velocidad y ataque, pero una defensa algo baja. No tienes, no tengo. ¿Cuántos son? Oh, tengo 14. Tengo un poco de interés, pero realmente es escandalosas. Solo busco una vida fuerte y buenas memorias. Es todo lo que el mundo puede ofrecer ahora. Me falta. Regresaré. ¿Cómo no puede ser salvado en cuenta? A ver, un cumpleaños molvoto. Cárgate tú de ello. Ese pasado lo sigue atormentando. ¿Qué pasó con ese bebé? ¿Debía ser su hermano o algo así? Ah, un minuto. XD. ¿Lol? Encontré un poncho de cuero. ¿Ah? Vamos a ver. Equipamiento. Poncho que pica. Defensa. Utilidad.
ponchos voy a poner? Ah, entonces abajo también. Manos, subamos. La gente piensa que esta niña es algún tipo de envío divino. Supongo que sí. No es así, va a ser que acabemos los unos con los otros. ¿Es verdad? ¿Pelea? Escúchame, hermano, tengo unas cuantas revistas con tu nombre escrito en ella. Solo necesito que me consigas un replicante de botella de licor. Haría yo mismo, pero estoy haciendo. Tírate. No hagas caso, ahí es un poco cabrón. No voy a morir así, loco. Hola, viejo amigo. ¿Quieres invertir en ese producto desde hace tiempo? No sé. No sé cuál será tu producto. Las revistas no es como que me son. Sí. A ver si. Ah, perdón. Rayos. Se le lleve todo. Quería dejarle algo. WhatsApp, eso está genial. Toma esto. Fresco. Bien. Cristian, dale. La repetición. Hay un edificio abandonado justo atrás de ahí. Mis colegas y yo estamos jugando a las cartas ahí. Yo he salido a por un poco de aire, pero tú deberías unirte a la fiesta. Ok. Vamos allá. Un minuto. Valor. Comprar. Sacar. Por ahora vamos. Este es el edificio. Tal vez haya batalla, así que vamos a ver. Vamos a llegar arriba, bueno, vamos. Lol. I got the joy, joy, joy down in my head, down in my head, canción. Down in my head, I got the joy, joy, down in my head, down okay. Ah, esa pastilla, ¿qué era? ¿Una pastilla? ¿Una droga? Ay, mamacita. Oh, eres tú. Tu corazón está triste. Vamos a animarla, te dio algo de yo. Recuerda cuidarte. Te haré una revisión, perdón. Ok. Continuemos. Soy yo. Oh, mames, el centro karateca del tigre de hierro Bill Muhammad. Me gustaría aprender mi técnica de tigre de hierro, no creo. Vale, primero un test. ¿Ves ese barranco de ahí? Te tienes que tirar de él hasta que quieres demostrar lo que vales.
Ah, no mames. Debería de leerlo bien. O sea, el chiste era no tirarse. Yo como tonto, loco. Cuando... Listo. WWS DDA. LOL. Tenemos la alegría al igual que tú. Okay. Okay. Recién que estoy viniendo al bar, me acuerdo que hay un man que me pidió algo. ¡Ah, huevo! 50 revistas. Bien, chico, gracias. Pero tengo 59. Ok. Hay una guerra ahí afuera, necesitas aliados. Además te debo un trago. Hola, un hombre de general reservado maneja un arco, maneja su licor, bueno, me parece bien. Pero expectante no sé. O sea, yo pensaba que lo iba a contratar. O sea, le compré un licor después de unión. Bueno, es... Es lo mismo. Echado te habías mejor, loco. Miércoles, me olvidé de curar. No hay nada. Cuesta, mango. What? ¿Te cuenta a tu amigo algunas de sus tácticas favoritas o mentales? A ver si te verdad. Dispara. Problemas. Debatir técnicas. Le hablas a tu amigo de tus técnicas favoritas. Poderes. Ningún. Dispara, loco, dispara. Habilidades. Tiro potente. Librando cabrón. A huevo. TDA. ¿Cómo es? ¿Por qué no lo puedo hacer? Habilidades. Bueno. Ataque sorpresa. No, pues no. Formar pequeño. Vale. Disparar. Disparar, no queda de otra. ¿Cómo que falla? No. Tuve la culpa.
2000 de daño. Hora de relajar. Wow. Wow. Un manto de... Ay. Okay. Cargado con otro enemigo, una explosión. Intentemos esto. LOL, ¿qué pasa? ¿Por qué no le bajo nada? No, pero de ese... No. Mi colega, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Poniéndote sentimental. No, se lo preguntaba. Bien. No sé. ¿Hola? Un tío me dio con vestido de rosa y un hombre con la cabeza en forma de... A lo vestido de verde y han cortado el puente. Parecían asustados. Ninguno de los dos era apropiado para el combate. Todo el mundo se cabrió y empezó a marcharse. Entonces, de repente, tres tíos con un pelo increíble encontraron a la chica. Parece la llevaban en ese camino. No de locura, ¿eh? Invitaron a todos a su club en la vieja fábrica. Yo no fui. Esa tía era fea. Vamos.
La chica está justo detrás, está en un antiguo club, pero esos chicos guapos de mí me han echado. Así que ahora voy a desahogarme contigo. A ver. Wow. Sangrado, sí. Ya no queda nada más. Como que evadido. Dale. Bien hecho. Se puede estar solito. No, no hay cómo hacer nada. No, las figuras sombrías. La verdad, los defendía porque pensaba que iba a ser un aliado este orgo. Justo él. Correr era... Ahí. Molona. Lo misterioso sería el de... Que va narrando y él te dará el mundo.
puedo hablar? ¿Me crees que Batman aquí? Y déjalo estar. Brandon no quiere que lo... que la líen en Salomón. Yo creo que es aquí ahora. Necesito para mí hasta el otro día. Uy. Disparar.
nada atacando. El jefe es bastante duro. Intentamos infundir miedo otra vez. No era tanto. No era tanto. Ahí sabía guardar la partida por si me mata. Justo, excelente. No. Bueno, gente, por aquí dejamos el video. El juego estaba bastante chévere y entretenido. Para la próxima ya vendrá el segundo capítulo. Y bueno, bye bye.